muchas veces los medios no nos cubren o no nos dan tiempo igual, como dirían. Está luchando por salvar este pedacito de playa. Y aquí se hizo un chanchullo corrúptico. Nos enteramos que el Port del Mario tenía planes, ¿no?, de construir aquí. Tenemos que recurrir a estos videos para exponer nuestro punto de vista y dejar claro cuál es la situación. El conflicto legal fundamental es la validez o no de un contrato de arrendamiento. Esta playa es parte del balneario público de Carolina y son unos terrenos que son bienes comunes. Están equivocados al sostener que eso está dentro de la zona marítimo terrestre. Estas rastreras aquí aparecen en el manual de deslinde como indicadoras de zona marítimo terrestre. Yo no he visto una injusticia que fue cometido y llegaremos hasta la última consecuencia. El gerente nos retó a que intentáramos parar esa construcción. Tomamos la determinación de custodiar estos terrenos. Muchas personas no lo saben, pero allí viven personas todos los días. Están ocupando un terreno que el desarrollador paga renta. Se decidió abrir un campamento de resistencia a la privatización de los bienes comunes. Si no hubiera nadie aquí, ya hubieran construido el Hotel Mario. Cuando tú haces un edificio alto a la orilla del mar, no se calienta suficiente la arena para que los huevos puedan, los neonatos, salir. Sí, pues para ellos no existen esos animales. Esos animales están dentro de un televisor. Y si ahí los tapan. Ha entrado aquí la policía haciendo uso de la fuerza excesiva. Esto es el resultado de una política neoliberal. Aquí lo que se hace es simplemente luchar por los derechos del pueblo y promover un futuro ambiental.